Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Para comenzar, realizaremos una actividad. Calcula el volumen del siguiente cuerpo geométrico. Muy bien. La figura nos muestra un cuerpo geométrico compuesto por un prisma de base rectangular, cuya fórmula para calcular su volumen es área de la base por la altura, y está compuesto por una pirámide de base rectangular también, ya que su base es la base superior del prisma, por lo que tiene sus mismas medidas, y cuya fórmula para calcular su volumen es área de la base por la altura dividido para 3. Luego, podemos calcular el área de la base de ambos cuerpos geométricos, que va a ser la misma, y en este caso, como es un rectángulo, la fórmula a utilizar es el producto entre 6 metros por 4 metros. Y resolviendo la operación, esto va a ser igual a 24 metros al cuadrado. Luego, reemplazando este resultado en la fórmula del volumen del prisma, tenemos que va a ser igual a 24 metros al cuadrado multiplicado por su altura de 6 metros. Y resolviendo la operación, nos quedaría que el volumen del prisma es 144 metros cúbicos. Por otra parte, reemplazando el área de la base en la fórmula de volumen de la pirámide, tenemos que va a ser igual a 24 metros al cuadrado multiplicado por su altura, que es 8 metros, dividido para 3. Y resolviendo las operaciones, esto nos quedaría 64 metros cúbicos. Ahora bien, para determinar finalmente el volumen total del cuerpo geométrico compuesto, sumamos los resultados de los volúmenes anteriormente calculados y nos quedaría 208 metros cúbicos. Y este sería el resultado final. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema y la actividad. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre volumen de cuerpos geométricos compuestos como parte del curso de área y volumen de cuerpos geométricos. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.